está muy callado por aquí el día de hoy, papá. Discúlpame por insistir tanto. Puedo sentir tu presencia aunque no estés aquí conmigo. Hoy comprendo muchas cosas, papá. Y lo único que deseo es que estés bien. Que no te sepas solo. Que me costó bastante aceptar tu forma de ser, tu caminar. La verdad, sí, en unas ocasiones no fue fácil. Pero puedo decirte que te amo y te acepto incondicionalmente por quien eres. Gracias por tu fuerza y por tus enseñanzas. Cuéntame, ¿cómo va tu vida? ¿Ya rentaste de nuevo los locales? No olvides consultarme para cualquier duda. Sí, es. Bueno, ya me debe 4 meses. Ya necesito que por favor me entregue el local. Si ya no lo va a usar, ya entreguenme el local. Me dijo, el lunes le voy a llamar. Oiga, pues será el lunes santo. Por eso le digo, señor. Sí, bueno. Pero que por favor sea seguro. Oye. ¿Sigues ensayando para la obra de los apaches? Avísame cuando la presenten. Oiga, ¿está mi coronel? Sí, mi coronel. Por aquí andan los apaches. No pueden caer encima. Teniente, preparen la tropa porque vamos a atacar. Extraño ir al vivero contigo, esas caminatas nocturnas. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Frank. ¿Modo especial? No más, está un poquito más grande para que pueda desarrollar o sin tierra. En tierra. Ay, esta señora. Señora, usted me está diciendo, me dijo lo mismo, exactamente lo mismo me dijo el mes pasado. El lunes o el martes me comunico con usted, oiga. Pues será el lunes o el martes santo. Porque no existen. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué quiere que vaya y le haga un juicio de desahucio? Que vayamos allá al juzgado de lo civil para hacerle, a tramitarle una demanda de desahucio. ¿Cómo sigues con el tratamiento? Me dice el doctor que no te has presentado. Cuídate mucho. Me preocupa que andes solo. Ya, te estoy apostando, ¿tú dónde andas? No, hombre. ¡Ah! Ya no puedo hacer. ¡Siéntame! ¡No, hombre! Anoche soñé contigo.
que me declamabas mientras yo tocaba el piano como cuando era niña. Pronto me contestes las llamadas. Quiero saber más de ti. Volverán. Volverán las oscuras golondrinas en tu jardín. Sus días a colgar. Pero aquellas cuajadas de rocío, cuyas gotas mirábamos temblar y caer como las lágrimas del día. Esas ya no volverán. No me digas otra vez que nos veremos el lunes, Alto. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó contigo? Ah, mira. No te hagas el chistoso. No te hagas el chistoso que... Que porque no hay contrato no me vas a pagar, y si tú me quedas, no me pagas. Y te lo dije, me quedaba en carne, no vas a contrato, tú lo que hiciste. ¿Cómo que no, Ato? Bueno. Papá. Te amo, papá. ¿Y si la vida me golpea? ¿Y si la vida me golpea mil veces? Conecto mi mente al momento presente y respiro. Soy mi propio amor, soy mi propio dolor. Soy el tiempo perdido, la mitad del camino. Y si la vida me golpea mil veces, aquí sigo.